No, eso no, eso tampoco. ¡Ay, no! ¡Nada de esto va a funcionar! ¡Ah! Será mejor que empiece desde el principio. ¡Aquí vamos! Dos más dos multiplicado por un slime al cubo. ¡Eureka! Eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Qué está pasando aquí? He estado tratando de encontrar la fórmula para la manualidad de papel perfecta. Si tengo éxito, podría ganar un premio Nobel y hacer el baile especial del premio Nobel. Ay, supongo que para realizar el baile ya debes tener el premio. Ay, pobrecito. Pero en realidad es una buena idea. Vamos, seré tu asistente si quieres. ¿En serio? Ay, Susie. ¿Eh? ¿Hay algo pegado a mí? ¡Auch! ¿Qué es este dibujo? ¡Ay, se ve tan lindo! ¡Me gusta mucho! ¡Ah! Ese es mi intento número 50. Pero no pude averiguar qué hacer con eso. Entonces vamos con la corriente y veamos a dónde nos lleva. ¡También tengo esto! ¡Ah! ¡Genial! Veamos... Creo que podemos intentar juntarlos así. ¡Ajá! ¡Otra idea brillante! ¡Soy tan inteligente! ¡Esto se ve delicioso! ¡Espera! ¡Cambiemos! Creo que las galletas reales te sabrán mejor. Y haremos un paquete de galletas de papel. Aprecio ese cambio, Sue. Y aquí tienes un pequeño regalo de mi parte para la manualidad. ¡Sammy, esto se ve increíble! Esta pieza parece que puede encajar perfectamente aquí. Y aquí hay otra pieza. ¡Tómala! Entonces, ¿qué vas a hacer, Sammy? No estoy muy seguro. ¿Tienes alguna idea? Bueno, sí se parece a algo de nuestro baño. ¡Ah, sí! ¡Un dispensador de pasta de dientes! ¡Ah, tienes razón! Entonces vamos a trabajar un poco con esto. Así. Aquí tengo un tubo de pasta de dientes. Vamos a insertarlo en nuestra manualidad y comprobar si funciona bien. ¡Vamos a hacerlo! ¿Por qué este cepillo de dientes no está, cepillando? Bueno, eso es porque aún no es un cepillo. Pero estoy trabajando en ello. ¿Podrías, por favor, darte prisa? No puedo esperar para probar esta cosa. ¡Ay, muchas gracias! Ahora puedo probarlo. Así. Mira, ¿ves? Está funcionando. ¡Guau! ¡Esto es increíble! Pero necesito más pasta de dientes. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Un slime? ¡Guau! ¡Apúntalo, Sue! Usaremos este slime para nuestra próxima manualidad. Eso puedo hacerlo. ¿Pero cuál será la próxima manualidad? Debe estar por aquí en alguna parte. Estoy bastante seguro. ¡Ah! ¡Aquí está! Dime, Susan, ¿te gusta la jalea tanto como a mí? Me encanta si es inusual. Experimental, por así decirlo. Y aquí está nuestro nuevo experimento. En un momento verás lo que va a hacer. ¡Ay, gracias, Sammy! ¡Buena idea! ¡El tamaño es perfecto! ¿Estás bien, por cierto? Pareces un poco distraído. Estoy bien, solo un poco concentrado porque necesito pegar... ¡Ay! ¡Es posible que el ganador del premio Nobel esté en peligro! ¡Ayúdame! ¡Yo te ayudo, rey del drama! Creo que esta pieza debería pegarse justo aquí. Y esta va aquí. Me parece bien y el proceso es muy satisfactorio. Ahora aquí va el slime. Y la parte trasera. Ajá. Está bien, tengo la tapa. Con cuidado, cuidado. Yeah. Oye, yo quería aplastarlo. Es la mejor parte. Ay, es una sensación tan buena. ¡Espera, espera! ¡Eso es! Esa es la primera parte de la fórmula de la manualidad perfecta. ¡Aplastabilidad! ¡Hagamos más manualidades aplastables! ¡Más slimes! Tranquilo, Sammy. Déjame escribir eso. Para la próxima manualidad, utilicemos mi diseño si no te importa. Bueno, entonces yo me encargaré de colorear. ¡Ah! Esto se siente tan bien. Tengo un gusto perfecto. Estará listo en un abrir y cerrar de ojos, Susie.
Sammy, estás haciendo un desastre. ¿Por qué no puedes ser más cuidadoso? Mira nada más esto fuera de aquí. Por suerte sé cómo arreglarlo. ¿Ya viste? Planeaba usarlas para la decoración. Ah, creo que resultó justo como esperábamos. Buen trabajo, Sam. Incluso mis accidentes traen éxito. Y aquí está el último toque. Y esta manualidad también está terminada. Ahora, aquí está mi slime favorito. Sammy, ¿puedes traerme una bolsita, por favor? ¿Hay algo en mi cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sueno tan extraño, Su? ¿Su? Ay, Sammy, estás actuando muy raro hoy. Como sea, gracias por la bolsita. Ahora mira bien. Es importante pegar todas las piezas correctamente. Y no debemos olvidar la parte trasera, por supuesto. Aquí vamos. Bueno, ¿y qué te parece, Sammy? Creo que podemos usar algo más en nuestras manualidades, como una pluma de fénix. O como una cola de sirena. Suena perfectamente mágico, ¿no? Sí. No, necesitamos otra cosa. ¡Ah, claro! ¡Esto es impresionante! ¡Nadie ha hecho esto antes! Tal vez podríamos usar un globo. Sammy, ¿qué pasó por ahí? Ay, lo siento. Supongo que me dejé llevar. Sigamos con las manualidades, ¿está bien? ¡Oh, esto es terrible! ¡Se nos acabó el helado! Las paletas heladas, todo, ¡se acabó! ¡Ups! Ustedes no vieron nada, amigos. Muy bien. ¿Necesitas esto, Susie? ¡No! ¡Atrápame primero! ¡Ay! ¡Dame eso, Sam! Nope. ¡Ay, no tengo tiempo para esto! Vamos a continuar. Ahora vamos a agregar una calcomanía. ¿Y dónde está el globo? ¡A un lado, Su! ¡Este es un trabajo para un verdadero profesional! ¡No! ¡Me rindo! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah, claro! Ahora llenemos nuestro cono de helado. Y finalmente, agregamos nuestro globo amarillo. ¡Aquí vamos! Además, si quieren, pueden dibujar una cara linda como esta. Pueden usar un marcador. ¡Su! ¡Se ve genial! Pero yo también hice algo. ¡Échale un vistazo! ¡Guau, Sammy! ¡Qué lindo! Y lo ponemos aquí. ¡Oh, me encanta! ¡Mira cómo lo aprieto! ¡Es increíble! ¡Ay, mi pobre panza! ¡Necesito comer algo! Si tienes hambre, puedo compartir contigo algunos dulces. ¡Justo a tiempo! ¡Dámelo, Su! ¡Ah! ¿Es una galleta? ¡Así está mejor! Y me dio una idea para la manualidad. Sé exactamente lo que estás pensando, Sammy. ¡Vamos a hacerlo! Solo recuerda pegar todo correctamente, ¿está bien? Sí, claro. Bueno, creo que lo logré. ¿Tuviste tiempo para hacer el resto? ¡Por supuesto! Haremos cajas con sorpresas especiales dentro. ¿Qué te parece? Suena genial, pero ¿cuáles son las sorpresas? Yo no veo nada por aquí. ¡Mi dulce favorito, por supuesto! ¡Vamos, Su! ¡Empaca todo! ¿Tus deseos son órdenes para mí, señor Goloso? ¿Dijiste Goloso? ¡Ah! Ese sería un sueño hecho realidad. ¡Mira estas cubiertas hermosas que hice! ¿Crees que podría ganar un premio Nobel por esta manualidad? No lo creo, pero se ve muy bien. Estoy segura de que recibirás muchos likes de nuestros espectadores. ¡Ay, me encanta cómo quedó! Se ve tan bonito y sorprendente. ¡Su, quiero probarlo! ¿Abrimos una pequeña sorpresa, por favor? Sí, claro. Veamos qué tenemos aquí.
Es una cereza. Sammy, sé que te gustan. Está rica, pero quiero una sandía. ¿Sandía? ¿Cómo cultivarla o algo así? No, estamos haciendo manualidades de papel, ¿recuerdas? Toma. A la orden, jefe. Hagamos algunos dibujos. ¿Puedes creerlo? Parece que nunca haré el baile del Nobel. Contén esas lágrimas. Mejor échale un vistazo a esto. ¡Ah! ¡Hola, señora Sandía! Venga conmigo, por favor. Tengo algo de trabajo para usted. Por favor, espere aquí. Hola, mi nombre es Sue. Encantada de conocerte. Sue, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Y qué estás escondiendo ahí? ¿Es a mí? Toma, es una cosa blanda y genial. Creo que puedes usarla para la manualidad. Ahora va justo aquí. ¡Sue! ¡Yo también hice algo! ¡Esto es para nuestra sandía! ¿Le queda? ¡Perfectamente! Vamos a añadir un poco de decoración. ¡Ay! ¡Oh, es tan tierno! Una pequeña hoja verde y listo. ¡Oye! ¡Es tan divertido y rebota! ¡Sue! ¡Tienes que probarlo! ¡Oh, wow! ¡Tienes razón! ¡Finalmente lo logré! El ingrediente perfecto para cualquier manualidad es... ¡diversión! ¡Sí! Sí, Sam. Finalmente lo encontramos. Ahora déjame escribir toda la fórmula. ¿Qué está pasando? ¡Felicidades! Encontraste algo que ninguno de nosotros pudo encontrar. ¡Felicidades, Sammy! ¡Lo logramos! El premio Nobel de manualidades es tuyo. ¡A celebrar! Recuerden darnos un like y suscribirse a nuestro canal, amigos. ¡Los queremos! ¡Adiós! ¡Ay, estoy tan aburrido! Ay, ¿qué pasa, Sam? Quiero salir a jugar, pero me siento como un prisionero aquí. Pero estás enfermo, Sammy. Necesitas recuperarte. ¡Solo quiero respirar! ¡Sentiré el sol en mi cara! ¡Por favor! ¡Vamos, Sue! ¡Hazme sonreír! ¡Hazme sentir vivo! ¡Otra vez! ¡Ay, está bien! Vamos a hacer un poco de manualidades. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? ¡Uy! ¡Tengo una gran idea! ¡Y todo empieza con este globo! ¡Me encantan los globos! ¡Ay, voy a buscar uno! Y yo colocaré el cuello del globo a través de este tubo. ¡Esto es más difícil de lo que pensaba! Ahora vamos a llenar el globo de slime. ¿Sue? Esto no es slime. Si sabes a lo que me refiero. ¡Oh, Sam! ¡Te dije que usaras un pañuelo! Voy a dar la vuelta al mundo y te veré en 80 días o menos, tal vez. Sí, sí. Buena suerte con eso. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Hay un agujero en mi globo! ¡Ay, no te asustes! Usa un juguete antiestrés como yo. ¿Sam? ¿Estás bien? Tomaré un taxi la próxima vez. Ay, estaba muy preocupada por ti. Esto es relajante. Es una gran manualidad, Sue, pero quiero más. ¡Más! Ay. Por supuesto que sí, Sam. ¡Ah, ya sé! Tengo la idea correcta. Va a quedar impresionante. Listo. Aquí tienes. ¡Sue, quítame esto! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay! Listo, Sammy. Pero necesitamos esto para nuestro unicornio mágico. Sue, yo quería ayudar, así que lo hice bien. Sí, gracias. Dame solo unos segundos para terminar aquí, ¿de acuerdo?
¡Guau! ¡Dos unicornios! ¡Es como si todos mis sueños se hicieran realidad! ¡Ay, no quiero que termine este momento! ¡Más rápido, Princesa Sparkles! Un momento, ¿dónde está tu unicornio? ¡La necesito! Oh, ¡oye, pequeña unicornio! ¡Mira lo que tengo! ¡Ven con papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah, sí! Espera, debemos de llenar esto con algodón, pero no tengo nada. Acércate un poco más, mi mágica amiga. Ya casi llegamos. Vamos, vamos. Ajá. Ajá. Ay, lo siento, amiguita, pero tengo que tomar prestado un poco de tu suave relleno blandito. Una vez hecho esto, puedo sellar completamente este unicornio de papel. Solo haciendo esto. Se siente genial. ¿Qué te parece, Sam? ¡Wow! ¡Es incluso mejor de lo que pensaba! ¡Gracias, Sue! ¡Quiero jugar con él ahora! ¡Ay, mi precioso! Entonces, ¿ya terminamos? Voy a salir. ¡Ay, no! ¡Apenas estamos empezando! ¡Tienes que hacer más juguetes para mí o me voy a aburrir otra vez! Sabía que ibas a decir eso. ¡Ah, ya sé! ¡Esto te va a encantar! Yo juzgaré eso, Sue. Pero sin presiones. Bien, ¿qué tal algo un poco diferente? ¡Ay, soy una verdadera profesional! Gracias, Sam. Espera, ¿hablas en serio? ¿De verdad te gusta? Por supuesto. ¿Cómo no? No creo que un cubo pintado haga feliz a Sam. Así que vamos a hacerlo aún mejor. ¡Voilà! ¿Qué te parece ahora? ¡Mira! ¿Puede decir tu estado de ánimo hoy? ¡Wash! Este cubo es muy divertido. Puedes hacer tantas cosas con él. ¿Jugamos algo? Miren. ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Quiero jugar con él justo ahora, Sue! ¡Dámelo! ¡Por favor, por favor! Sue, todo este trabajo duro me ha dado mucha hambre. Sí, ya sé, a mí también. ¿Qué tal una deliciosa sandía? Esta tarjeta va a ser mi plantilla para la rebanada de sandía. Voy a dejar un poco de material extra alrededor de los lados para poder coserlo. Estoy esperando pacientemente aquí, Sue. ¿Podrías moverte un poco más rápido? Ay, no te preocupes, Amy. Ya casi termino. Este verde es el color perfecto para la corteza. Pero, ¿dónde está la aguja? El servicio en este restaurante es terrible. ¡No voy a dejar propina! Ay, no seas tan dramático, Sammy. Mejor ten paciencia. Que no voy a comer eso. Será mejor que pidamos una pizza. Sí, no es comestible. Pero es la sandía más bonita que jamás haya visto. Solo le faltan algunos detalles. Sam, mira esto. Estoy bastante segura de que te va a gustar este juguete. Oh, es tan adorable. Lo llamaré Walter. Eso va a ser un juguete para ti también. ¿Otro juguete? Ay, está bien, pero estoy haciendo esto solo por Walter. ¡Wow! ¡Qué brillante! Walter dice que estás haciendo un gran trabajo, Susie. Gracias, pero espera a ver esto. ¡Este es el mejor puppet de la historia! ¡Es hora de jugar a los bolos! ¡Ay, chusa! ¡Sí! Soy tan bueno a un enfermo. Siempre hay que tener cuidado con el pegamento caliente. ¡Sue! ¡Perdí mi popote! Ah, primero estabas jugando y ahora quieres tomar algo. Y yo trabajando durante todo este tiempo. ¡Ah, déjame ver, déjame ver! ¡Guau! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Podría mirarlo todo el día! ¡Ay, estoy tan feliz! ¡Estoy bailando! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Se ve bien, Sam! ¡Me encanta! ¡Esto conseguirá millones de likes! Uy. ¡Ay, no! ¡Mi teléfono! Lo siento mucho, Susie. ¿Está bien? Eso creo.
pero mejor le pongo una funda para mantenerlo a salvo. En primer lugar, voy a cubrir mi teléfono con una envoltura de plástico, así. ¡Ay! Es bueno que tu teléfono ya esté protegido. ¡Ay, Sam! ¡Eso fue asqueroso! ¡Ya basta! Muy bien, ¿dónde estaba? Recorté esta forma de papel de foamy blanco y la pongo alrededor del teléfono. Ahora solo añadiré más colores. ¡Guau! ¡Quedó genial! Pero no hemos terminado todavía. ¡Parece un arco iris! Me pregunto si habrá una olla de oro a su lado. Tiene buena pinta, pero podemos mejorarla aún más. Haré agujeros como hice con el spinner. ¡Wow! Esto es relajante. ¡Puedo saltar aquí todo el día! ¡Qué divertido! ¡Ay, hagamos más manualidades, Susie! Sí, claro. Déjame ir por refuerzos. ¿Samantha? ¡Hola! Necesito tu ayuda. Y una vez más, ¡hola a todos! Soy Samantha. Les enseñarán a construir otro juguete antiestrés. ¿Les gusta el origami? Entonces presionen like. Y ahora, veamos cómo se enfrentan a los obstáculos. Oye, eso no es justo, Sammy. ¿Caíste en tu propia trampa? ¿Quieres ayudarme? Yo ya doblé como un billón de origamis. A alguien aquí le gusta presumir. Vamos, este lado ahora. Y también puedo usar diferentes herramientas. Mira. Soy la única persona que está trabajando de verdad. ¿No puedes ver que todo esto está doblado? Echa un vistazo a esto, Sam. ¿Qué opinas? Oye, te traje más detalles. Soy como un sensei de origami. Oye, sensei de origami. ¿Dónde enterraste mi...? Oh, aquí está. Vamos a empezar a ensamblar. Ajá. Y yo trabajaré con el mío yo sola. Aquí vamos. Ajá, un pliegue más. Y así... ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Una serpiente! ¡Ah! ¡Auch! ¡No es justo! ¡Au! ¡Ups! ¡A mí! ¡La asustaste! Y yo esbocé un pequeño aguacate en esta servilleta. ¡Mira! Una servilleta de papel común y corriente y un simpático personaje. Entonces necesitas reforzarlo con cinta adhesiva. ¡Ahí estoy pegado! Está bien, Sammy. Voy a tomar un nuevo pedazo de ella. Pero la idea es buena. Dame solo un segundo más. Yo me encargo desde aquí. Ajá. Estos se cortan, lo que significa que debemos ponerlos juntos. Oh, ¿es nieve? Ay, lo siento, Sam. Simplemente no pude resistirlo. ¿Así? Bueno, voy a dártelo todo, Susan. Bien hecho, Sammy. Ahora podemos llenar nuestro juguete. Déjame sellar la abertura. Y listo. El juguete para aliviar el estrés está listo. Déjame probarlo. Gracias, Su. ¡Ay, es increíble! ¡Sí! ¡Realmente ayuda! ¡Ah, tienes razón! Es realmente bueno sostenerlo con las manos. Muy bien, Sammy. Este es el último juguete. Y sé que te va a encantar. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Esto es un sombrero? ¡Déjame probármelo! ¿Me queda bien? No, estas serán partes de piña. Suena interesante. Primero las pegaremos en la base de cartón y el papel de espuma. Así. Déjenme acelerar un poco. Ajá. Ahora pegaremos exactamente la misma parte en el otro lado. ¿Me ayuda, Samantha? Por supuesto. Ahora tenemos que cerrarlo con una pieza lateral como tienen los Puppet, de verdad. Ay, creo que falta algo. Sam, muévete. Todo está en su lugar. ¿Ves? Ajá, creo que olvidaste la parte verde superior. Déjame cultivarlo por ti. ¡Rápido! ¡Crece rápido! ¡Tú! ¡Sí! Esto es exactamente a lo que me refería. ¡Impresionante! ¡Ay, qué día! Estoy agotada y también estoy enferma. Lo hiciste muy bien, Su, pero no te ves tan bien. Creo que me resfrié. Pero al menos tenemos muchos juguetes con los que jugar. ¿A dónde vas? ¡Ah, yo ya me siento bien! Espero que te mejores pronto. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Es broma! ¡Eso no es justo! ¡Wow! ¡Es una verdadera sorpresa!
parece un paquete de Japón. Veamos. ¡Sí, sí! ¡Ábrelo rápido! Lo estoy abriendo. Vamos a quitar el papel. Y... ¡Oh, wow! ¡Estos son libros! ¿Libros? ¡Uy, más que libros, Sammy! ¡Mira! ¡Podemos recortar estos dibujos! ¡Wow! ¡Eso es... ¿Eso es como el origami? Parece que sí. ¡Ah, ya sé! ¿Recuerdas la carta que recibimos de nuestros fans japoneses hace algún tiempo? ¡Sí, sí, sí! Dijeron que les gustó mucho nuestro video sobre los tetraflexágonos. ¡Presionen me gusta si ya vieron ese video! Sí. Estaban preocupados de que el video no fuera muy popular y prometieron enviarnos algo interesante para animarnos. ¡Y aquí está! ¡Ay! Nunca había visto manualidades tan increíbles. ¡Increíble! ¡Es tan gratificante tener fans así! ¡Muchísimas gracias! Entonces, Sammy, ¿podríamos probar a hacer algo con estos libros? ¡No tenías que preguntar! ¡Por supuesto! ¡Hola, chicos! Hoy estamos listos para un poco de papel mágico. ¡La magia del origami! No, Sammy. El origami no necesita pegamento, pero hoy sí vamos a necesitarlo. Ah, bueno. Bueno, todavía va a ser algo increíble, ¿verdad? Por supuesto, Sammy. Vamos a ver. ¡Nuestro pequeño pingüino necesita un amigo! Está bien. Entonces, primero vamos a hacer este pequeño pingüino. ¡Vamos a empezar! ¿Vamos a empezar? ¿No se te está olvidando algo? No lo creo. Ay, parece que a partir de ahora yo tendré que hacerme cargo. No por nada soy la estrella de este canal. Recuerdo todo, todo el tiempo. Sé que podemos empezar a hacer algo solo cuando tenemos todo lo necesario. Mira, Sue, toma estas tijeras para cortar. Sammy, no necesitamos tijeras. Solo presionamos y obtenemos las partes. Inteligente. Y muy conveniente. Bien, todas las partes están listas. Es hora de ensamblar al pingüino. Primero, usaré la regla para doblar las partes a lo largo de las líneas de puntos. ¿Qué puedo hacer, Susie? ¡Yo también quiero hacer algo! Bueno, toma. Tú puedes preparar las piezas para el segundo juguete. No me va a comer, ¿verdad? No, Sammy. Solo come comida especial de papel. Entonces está bien. Ay, sí. Trabajar con papel se siente tan bien. Chicos, escriban en los comentarios si les gusta hacer manualidades con papel. Bien, es hora de pegar nuestro juguete. Es importante tomarse las cosas con calma y hacer todo con cuidado. Justo así. ¿Tomarlo con calma? Sí, Sammy. Ya sabes, por apurarse puede desperdiciarse. Estoy segura de que no quieres arruinar estos hermosos juguetes. No, por supuesto que no. Me lo tomaré con calma y todo será perfecto. Me alegra oírlo. Esta pieza va justo aquí. Y está... ¿Sammy? ¡Ay, te estoy entreteniendo para que no te aburras! Bueno, no te preocupes, no lo haré. ¿Y ya sacaste todas las piezas? Sí, todas. Pero iré a ver por si acaso. Muévete tú. Sí, mejor ve a ver. De lo contrario, a nuestro león le podría faltar una pata o algo así. Y continuaré. Solo queda un poco. Ya casi termino. ¿Eh? ¿Por qué casi? ¿Qué más hay que hacer para que esté completamente terminado? No, casi. ¿Esto? Sí, no lo entiendo. Mira, tenemos que sacar la banda elástica por aquí. ¿El león necesita una banda elástica también? Sí, la necesita. Entonces, definitivamente no es origami. Como ya te había dicho, Sammy, no es origami. Estos son juguetes de papel en movimiento. ¡Kami Kara! ¡He descubierto cómo se llaman! Sí, así es. Son divertidos mecanismos de papel. Bueno, hasta ahora es solo una figurita de papel. ¿Cuándo empezará a moverse? Mira, ahora. Oh. Y... ¡poing! ¡Guau!
vamos a ver. ¡Ay! ¡Esto es muy divertido! El pingüino de peluche ya está celoso. Bueno, no hay nadie que envidie a León, así que vamos. ¡Sí, sí! Bien, parece que todas las piezas están aquí. Sam hizo un buen trabajo. ¿Lo hice bien? Lo hiciste bien. Ahora puedo dar el siguiente paso rápidamente. ¡Op! Y podemos pegar todas las piezas. Empezaremos con esta parte. Susie, ¿el león también va a saltar? No, Sammy. El león no va a saltar. ¿Entonces qué va a hacer? Estará comiendo. Bueno, ya verás. ¡Ah, lo recuerdo! Dijiste que iba a comer comida de papel. Exactamente. Está bien. Muy bien. Esta parte va aquí. Susie, ¿puedes hacer este también? Por supuesto que sí. ¡Wow! ¿Y qué hay de este? Sí, Sammy, este también. Tú puedes intentar hacer algo por ti mismo. ¡Yuhu! ¡Con mucho gusto! Bien por ti, Sammy. Bien, solo quedan unas pocas piezas. ¡Este león es tan gracioso! Chicos, ¿alguna vez han visto un león de verdad? Creo que son animales increíbles, tan hermosos. ¡Y los pingüinos son graciosos! Así es. Cada animal es único. Quizá por eso tenemos tantas mascotas. ¡Son increíbles! Bueno, solo necesito ajustar la banda elástica. Tengo que hacer todo con mucho cuidado. Así. Y lo estiramos. Así. Sam, ¿con qué alimentaremos a nuestro león? Bueno, tomemos a este toro con cuernos. ¿Este? Sí, sí. Muy bien, lo pondré en su lugar. Y... ¡pop! ¡Qué león tan hambriento! Pero quedan tantos juguetes. ¡Tenemos que hacer más! Miren a todos los juguetes que hemos hecho. Son tan diferentes y realmente increíbles. ¡No te olvides de esto! Vamos a ponerlo aquí. Y es hora de mostrar todos nuestros juguetes de papel en acción. ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Una cabrita trajo una carta. Y... ¿ves? Esta cabrita recibió la carta. ¡Ay! Y esta es la casa de la cabra. Este sobre es tan hermoso. Vamos a ponerlo aquí. El siguiente es el canguro. Y... ¡salta! Y... ¡otra vez! La siguiente es la ballena. Y... uno más. Sam trajo esto. ¿Qué hay aquí, Sam? ¡Sácalo! ¡Es una sorpresa! Muy bien. ¡Ay! ¡Sam! ¿Dónde aprendiste a bromear así? ¡Ay! Volvamos a ponerlo en el sobre. Ya conocen a nuestro león. Y... al pingüino también. Quédate aquí. Esperemos que hayan disfrutado de nuestra exposición de papel. Escriban en los comentarios el juguete que más les haya gustado. A mí me gusta este. Sam, ¿a dónde vas? ¿No deberías despedirte de nuestros espectadores? Parece que tendré que hacerlo yo sola. Chicos, esperamos que les haya gustado este video. Presionen me gusta y suscríbanse al canal. ¡Adiós! Nos vemos pronto. ¡Ya! ¡Se lo dije mil veces! ¡Hagan juguetes de tamaño para slime también! ¡Esto es intolerable! Gracias por llamar. Nos pondremos en contacto con usted muy pronto. ¡Ay! ¡Esto debe ser una broma!
Ay, Sammy, por favor, no vale la pena el enojo. ¡No, Roach! Tengo que luchar por la justicia en nombre de todos los slimes. Ah, ¿y si creamos nuestra propia fábrica de mini juguetes? ¿Qué te parece? ¡Suena increíble! Incluso podríamos hacer algunos prototipos hasta que estas personas me contesten. ¡Vamos! ¡Ush! Esta es una carrera de velocidad real. ¡Roach, vamos! No debemos jugar de verdad con los juguetes. ¡Los estamos haciendo! Entendido. Pero mi primer juguete será un vehículo. ¿Está bien? ¡Siempre! Chicos, pueden necesitar a un adulto para que los ayude en esta manualidad. ¡Ah, sí! A los adultos también les gustan los juguetes. Especialmente los mini vehículos, se los aseguro. Noticias de último momento. ¿Qué tipo de vehículo será? Una moto. Siempre quise tener una. ¿Y ustedes, chicos? ¡Déjame ayudar, Roach! ¡Ay, esta bobina fue demasiado tensa! Gracias, Sam. Lo logramos. Chicos, miren esto. Esta será la rueda trasera. Aseguremos la bisagra con cinta adhesiva. Solo hay que envolverla alrededor. No te vayas a quedar pegado, Roche. ¡Wow! ¡No fue gracioso! Chicos, estamos usando materiales muy ordinarios. Entonces, la motocicleta estará hecha de lápices. Sammy, mantente fuerte. ¡Ay, mi preciosa papelería! Roger, tienes que prometerme que no me voy a arrepentir. Confía en mí. Nuestra motocicleta también tendrá un motor real. Pídanle a un adulto que perfore un pequeño agujero en el lápiz. Y luego, únanlo a la rueda. Ahora necesito que se concentren. ¿Y por cuánto tiempo necesito concentrarme? Solo un poco más, Sammy. Ahora ponemos una banda elástica en la bobina y luego unimos un segundo lápiz al otro lado de la rueda. Estamos usando piezas de lápiz más pequeñas aquí. Todo es tan pequeño solo para slimes. Creo que ya le agarraron el paso a la fabricación de juguetes. Estoy gastando toda la papelería en esto. Estoy muy emocionado y también nervioso. Tranquilo, Sam. Puedes ocuparte con... ¡Ah, no tan rápido! No necesitamos tantos. ¡Upsi! Probé diferentes formas y encontré una perfecta. Déjame ver. ¡Impresionante! Pero no vuelvas a arrojar tantos, ¿ok? Chicos, estamos uniendo un motor. Nuestra motocicleta se podrá conducir pronto. ¡Una banda elástica! ¡Tenemos que unirla al motor! Aquí tienes, aunque no esperes a que arranque el motor. Aún necesitamos... ¿Sammy? ¿Estás bien? ¿También tienes un motor? ¿Qué pasa? Ay, mejor. Estoy corriendo gracias a esta batería. Se ve que sigues y sigues y sigues. ¿Por qué no le ponemos una a nuestro juguete? Aunque el mecanismo es más complicado. ¡Ay! Necesitamos un soldador para unir los cables al módulo de control. Chicos, la supervisión de adultos es imprescindible aquí. Entonces, los cables están conectados al motor y al módulo de control, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahora, cuando encendemos el motor, la rueda comenzará a rodar. ¿No es increíble? ¡Totalmente impresionante! ¿Funciona con las dos ruedas también? ¿Qué tal si la probamos ahora mismo? Chicos, no se vayan. Enseguida volvemos. Sam, ¿dónde estás? Es posible que necesite encontrar otro mecánico. ¡Ay! Ustedes los humanos son tan impacientes. Hacer juguetes no es una broma. Sé que haces tu mejor esfuerzo. Después de todo, estás haciendo los juguetes para ti. De hecho, estoy dedicando mis manualidades para todos los slimes del mundo. ¡Slime para presidente! Oye, ¿para qué es esto? No es para ti, es para la moto. Por favor, ponlo en la parte delantera. Los humanos y los slimes están trabajando juntos. ¡Somos un equipo de ensueño! Tenemos más videos en nuestro canal. No duden en suscribirse. Oye, Roach, hay un problema. Nuestra motocicleta no tiene un asiento. Bueno, eso se puede arreglar. Un asiento hecho con el palito de una paleta funciona. Dame un momento. ¡Auch! Hoy no es mi día. Bueno, no puedes sentarte ahí, pero podemos hacer un diseño a tu gusto. Mi identidad mecánica no puede resistir. Agregaré una entrada de aire. Ah, ¿para proteger el motor de la suciedad? Sí, así que voy a probar su resistencia al café. ¡Uhú! ¡Vamos a hacerlo! Y... ¡Ay! La
prueba se completó con éxito. Sammy, será mejor que tengas cuidado. Mira, sube a la moto y te llevará al baño. ¿Y quién conduce a quién? ¡Aquí vamos! Chicos, llegó la hora. Es hora de comenzar nuestra misión secreta. Sam no sabe nada sobre esto, así que hay que trabajar muy rápido. ¡Interesante! ¿Qué es esto? Con mucho cuidado, corten el palo en donde están las marcas. ¿Qué estás haciendo aquí, Roach? Dímelo. ¡Ay! ¡Sammy! ¿Y ya regresaste? Estás tramando algo. Dime, de cualquier forma, ya te arrinconé. Bueno, tengo un proyecto de historia y quería construir un tanque mecánico. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Eso suena tan impresionante! ¡Cuenta conmigo! ¡Qué bien! ¿Me ayudas con las ruedas por el otro lado? Las ruedas tienen que estar al revés. ¡Por Samurundango! ¡Pero qué bueno soy! Por cierto, Roger, aquí está su gemelo idéntico. ¡Podemos usarlo para patinar! ¡Pop! ¡No te lo voy a dar! ¡Sammy! ¡Dámelo! ¡Por favor! Creo que no vamos a patinar. ¡Sammy! ¡Tararam! Ahora jugamos con los niños grandes. ¡Qué bien de mis quesos! ¿De dónde sacaste paletas heladas tan enormes? Te mostraré después, pero ahora... ¡Ja! Por cierto, ¿por qué me quitaste mi pieza? Hice eso por una razón. Porque las ruedas de un tanque deberían verse así. Cierto. Ahora veamos las piezas juntas. Podemos unir las piezas de nuestras ruedas aquí. Oye, ¿dónde está la segunda? Eso fue demasiado rápido. No me siento bien. ¿Sammy? ¿Estás bien, Sammy? ¡Tadam! Tal vez deberíamos dejar esta manualidad como está. A mí me gusta así. ¿Y olvidar tu proyecto? De ninguna manera, Roach. Seguiremos adelante. Sí, claro. Eres como mi conciencia, Sammy. Vamos a poner la banda elástica aquí y listo. Todo terminado. Ahora hagamos lo mismo del otro lado. Aquí va. Esto es como el paraíso de la banda elástica. Solo un poco más y así es como queda. Ahora sí parece un tanque, ¿no? Super Slime Sam, tu comando de rescate está aquí para salvar tu día. Chicos, pueden hacer cualquier cosa. Todo lo que necesitan es... ¿un taxi? ¡Llegas a tiempo! Estaremos de vuelta muy pronto. Sam está lleno de sorpresas. Hay que seguirle el paso. Mientras el tanque queda listo, hay que preparar el control remoto. Bueno, voy a necesitarte. La parte principal está aquí. Hay que quitar los tornillos. Sin prisa, vayan con cuidado. Y aquí está el tesoro principal. Se ve genial, ¿no? ¡Salve, Tibidabo! Traje algunas cosas adicionales conmigo. ¡Échenle un vistazo! ¡Wow! Le pusiste dos motores a la plataforma. Y son las partes más importantes del tanque. Entonces ahora tendrás algo que hacer mientras busco baterías. Oye, Sammy, no te vayas. Bueno, al menos puedo terminar las pistas de la rueda en paz. Aquí vamos. Siento llegar tarde, Roach. Tuve que ir a pie porque la pista se había roto. De hecho, llegas justo a tiempo. Ahora ya podemos incluir esto. Solo confío en ti en esto, Roach. Y en Susie también. No jueguen con electricidad y pídanle a un adulto que les ayude. El último y muy importante paso es preparar el cohete. Creo que te vas a sacar un 10 en tu proyecto, Roger. Eso espero. Vamos a probarlo. ¡Sí! Nos quedan algunas piezas de madera. Significa que un tercer juguete está esperando. Nuestros juguetes están increíbles. Por cierto, tengo una idea genial para el tercer juguete. ¡Eso significa que será algo increíble! Tengo grandes esperanzas. Chicos, no hagan esto solos. Leí tu mente, Roger. Va a ser...
un helicóptero, ¿verdad? ¡Sí que sí! Bastante cerca. Pero pensemos fuera de la caja. Aunque sí se parecen mucho a las hélices de un helicóptero. Pero la verdad, estamos haciendo un dron volador. ¿Entonces tenemos otro juguete de control remoto? ¡Qué emoción! Eso fue un giro inesperado. También necesita una tabla electrónica para volar. En otras palabras, tendrá alas electrónicas. ¡Increíble! Y también debería tener luces de baile. ¡Oye! Lo siento, necesito esto para fines científicos. Te daré uno nuevo, lo prometo. No se olviden de la batería o el dron no va a volar. Aquí está, hay que ponérselo al juguete. Todavía necesita aspas adecuadas. Encontré algunas, pero son demasiado pequeñas. Déjame ver, Sammy. Son perfectas, amigo. Chicos, ¿quieren ver todos nuestros mini juguetes de hoy en acción? Entonces prepárense para asombrarse y síganme. Nos pondremos en contacto con usted muy pronto. ¡Ay, por la mozzarella! ¡Ya hemos abierto una fábrica de juguetes y todavía estoy en espera! ¡Ya déjalo, Sammy! ¡Ven aquí y juega con los nuevos juguetes! Lo siento, encontré un nuevo juego de moda y tengo que recolectar todas las monedas en mi camino. ¡Cambia de humor todo el tiempo! ¡Qué difícil es! ¿1,000 monedas para una bicicleta? ¡Por favor, no vale la pena! Tengo algo mucho mejor aquí, Roach. Una carrera. Chicos, no dejen de ver el próximo video. Y no olviden suscribirse. Adiós. ¿Les gusta el origami? Si es así, están de suerte. Hoy estaremos haciendo diferentes manualidades de papel. ¿Eh? ¿Alguien mencionó origami? ¡Amo el origami! Aprecio tu entusiasmo, Sammy. Pero solo me estás confundiendo. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? ¡Me muero de ganas de hacer algo con papel! ¿Por qué no utilizas toda esa energía para conseguirme más papel? Y ustedes, amigos, observen mis manos. Es muy importante hacer estos pliegues en ambos lados, ¿ven? Ahora voy a desdoblar todo. Y comenzaré a hacer esto. Deberían trabajar con mucho cuidado aquí. ¡Voilà! ¡Miren la nueva forma! ¡Fuera, fuera! ¿De dónde vinieron esos de todos modos? ¡Ah! ¡Dulces! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Ay, gracias a mí! Ahora déjame doblarlos rápidamente. ¡Genial! Ahora vamos a juntarlos. ¡Primer paso! Ahora estos van así. Y luego este va encima. Sí, es un poco complicado, ya sé, pero estoy segura de que les encantará el resultado. Este es el cubo que obtenemos. ¿Qué opinas, Sammy? ¿Jugamos? ¡Guau! ¡Wow! ¡Esto se ve muy divertido! ¡Ups! Creo que tengo hambre. Sí, yo también podría comer algo. ¿Sabes qué? Esto me dio una idea para nuestra próxima manualidad. Necesitamos hacer un buen pastel. ¡No! ¡Mejor una manualidad con dulces! ¡No, no, no! ¡Una dona! Sí, buen intento, goloso. Vamos a hacer un pop-it de aguacate. ¿Qué? ¿No hay dulces? ¡No! ¡Es justo!
Lo siento, es que el aguacate es tan tierno. No pude resistirme. Muy bien, apoyo la ternura entonces. Excelente. Incluso participaré en hacer este aguacate aún más lindo. ¡Ay, qué lindo! ¡Buen trabajo, Sammy! Ahora unamos todo. Aquí vamos. Debería verse bonito y bien hecho. Bueno, ¿y qué opinas? ¡Wow! ¡Déjame presionar también un puppet! Y la mejor parte, nuestro puppet también funciona como goma de borrar. ¡Ay, tengo tanta hambre! ¿Y si le doy un pequeño bocado? No, Sammy, no te lo puedes comer de ninguna manera. ¡Pero de verdad quiero comerlo! Espera, ya sé qué puedo hacer para distraerte. ¡Espero que sea delicioso, digo inspirador! ¡O comenzaré a comer todo lo que vea a mi alrededor! Te prometo que te encantará. Solo dame un par de minutos. ¡2 minutos! ¡El reloj está corriendo! ¿Qué? ¿En serio me vas a tomar el tiempo? Bueno. Lástima que no lo lograste. Estoy empezando a comer todo lo que veo ahora mismo. ¡Deja de jugar! ¿Por qué no mejor buscas un marcador? Solo déjame poner las últimas piezas, así, y... ¡voilà! Este es un pequeño mono y se le está pasando increíble. ¿Ese mono se está burlando de mí? ¡Dámelo, Su! Oye, oye, tranquilo, Sam. Pareces un trompo dando vueltas. Que ahora que lo pienso, quiero ponerlo en papel. ¿Qué? Estoy listo para una nueva manualidad. Vamos a hacer un trompo. Para esto necesitamos papel, por supuesto. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ay, me enseñas, por favor! ¡Ajá! Bien. Ahora concéntrate y no hagas una, sino varias hojas de papel en diferentes colores a la vez. Sammy, Sammy, creo que deberías acostarte y ustedes, amigos, observen de cerca. Genial, ¿verdad? Ahora necesito una brocheta de madera o algo así. Y ahora, el momento que todos han estado esperando. ¡El gran lanzamiento de Sam! ¡Lo hizo! ¡Realmente lo logró! ¡Sí! ¡La multitud está vitoreando! ¡Los fans están desmayándose de emoción! ¡Miren qué gran trompo hicimos! ¡Aquí vamos! No me había divertido tanto desde que hice carreras de salto con ranas en el Tibidabo. ¡Gran idea! ¡Ay, cuánto más tengo que esperar! ¡Quiero saltar con las ranas, Sue! ¡Ay, lo siento, pero ya no me queda del papel adecuado! Es bueno que todavía haya muchos peces en el mar, ¿no? Aquí tienes. Lo que para uno es basura, para otros es tesoro. Buen punto, Sammy. Me gusta tu forma de pensar. ¿Están listos, amigos? 3, 2, 1. ¡Que comience el plegado de papel a toda velocidad! Así que, Sammy, ¿cuándo te volviste tan sabio? Es difícil seguir siendo el mismo después de un día en el estanque rodeado de ranas. ¡Ah, wow! Ese debe haber sido un día muy interesante. Y ya terminamos. Ay, espera.
Vamos a hacerle un compañero a nuestro amigo. ¡Rabbit! ¡Rabbit! ¡Jean! ¡Jack! ¡Son ustedes! ¡Los extrañé mucho, chicos! ¡Auch! ¡Oigan! ¡Auch! ¿Qué les pasa? ¿Cómo podría olvidarlo? Mis amigos ranas eran verdaderos ninjas. Incluso tenían estrellas ninja y cosas así. ¡No! ¡Ayuda! Estrellas ninja dices, ¿eh? ¿Qué te parece esta estrella ninja, Sammy? ¡Ya la hiciste! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Ahora a lanzarla! ¡Ay, no funciona muy bien, Sue! ¡Claro que no! ¡Porque solo es un boceto! Ahora estoy empezando a hacer una estrella ninja. Solo dame un minuto. ¡Ya me cansé de esperar! ¿Y si lanzamos estos? ¡Podrían funcionar como estrellas! ¡Vamos, Sammy! ¡No hagas un desastre! Aunque estos pedazos de papel son justo lo que necesito. ¡Wow! ¡Ahora vamos a unirlos! ¡Va a ser súper cool! ¡Sammy, atrapa! ¡Muy cool! Y como que me recuerda a algo. Es colorido, gira... ¡Ah, ya sé! ¡Parece un spinner! ¡Es tan genial que hayamos llegado a la misma idea! Es lo que estaba pensando. Trabajamos como una máquina bien engrasada. Siento que incluso cada uno puede terminar las... ¡Manualidades! Ibas a decir otra cosa, ¿verdad? Frases, pero las manualidades también. Ups, casi lo digo bien. Y mira, ya casi terminamos. Solo necesito insertar el palillo así y pegar dos pedazos de cartón por ambos lados. ¡Gíralo, Sue! ¡Gíralo fuerte! ¡Woohoo! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Felicidades, Sue y Sam! Han pasado mucho tiempo doblando papel. ¡Han alcanzado el nivel diamante! Y ahora aprenderán el super secreto del origami. ¡Pum, chacabú! ¡Ay, detente, maestro origami! ¡Esto hace cosquillas! ¡Ay, qué raro! No sé cómo, pero se me ocurrió una idea para mi próxima manualidad. Entonces, ¿cómo era? Este extremo va aquí y luego este otro va... ¿Dónde? ¡Sue, un poco de ayuda! Déjame ver. Si recuerdo bien, debe ser algo como esto. Ahora estoy empezando a recordarlo todo. ¡Perfecto! Entonces vamos a hacerlo. De mi corazón de papel al tuyo. Eso es dulce, pero jugaremos más tarde con eso. Tenemos un montón de pasos por hacer. Mira esta oruga. Es muy divertida. Pero siento que puede hacer una cosa más. ¡Wow! Así que esto es de lo que se trata esta súper secreta manualidad. Es divertido y todo, pero me estoy cansando un poco de mirar cosas. Puedo sentir literalmente la energía vibrando en mí. Ay, solo no destruyas la casa, por favor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opinas sobre el fútbol? Está bien, Sammy. Te voy a dejar salir, pero tienes que usar toda esa energía para traerme papel. Espero que no se le olvide el papel. ¿Qué? ¡Wow! No me hagas caso. Acabo de dar una vuelta al mundo. Recogí algunos papeles que me pediste. ¿Cómo? ¿Quieres decir alrededor del globo? Ojalá tuviera a la mano unos cuantos clips de papel. Con gusto. Tus clips, milady. ¡Ay, gracias! Pero volvamos a nuestra manualidad. Tenemos mucho que tejer por aquí. Ahora puedo eliminar estos. ¿Y bien? ¿Es un balón de fútbol genial o qué? Es valiente de tu parte desafiar al jugador de fútbol más duro de la historia. ¿Quién es el jugador más duro ahora? Y como yo gané, la próxima manualidad será la que yo quiera. Oye, Sue, mira, soy como un pavo real. ¡Ay, los vas a arrugar!
¿No estás olvidando algo? ¡Intenta atraparme! En cuanto a la manualidad, aquí es donde necesitamos pegar todos estos elementos. ¡Esto hará una buena base! Así es. Ahora voy a unir todas las piezas rápidamente. ¡Mira esta belleza! ¿No se ve linda? De todos modos, ¿un torbellino? ¡Ah! Me diste otra idea para hacer manualidades. ¡Ay! Estuvo bien. Las cosas que uno hace por una buena causa. Sí sabes que no debes de beber toda el agua para conseguir las tapas, ¿verdad? ¡Es broma, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ahora tengo que ir al baño! ¡Rápido! ¡Ah! Y agarra un poco de arcilla de mi bolso cuando vayas de salida. ¿Aquí tienes? La usaremos para asegurar el palo dentro de nuestro torbellino y darle algo de peso. Bien, entonces voy a dibujar un diseño. Quiero que gire más rápido que cualquier otro torbellino en el mundo. ¡Listo! ¡Vamos a verlo en acción! ¡Es increíble! Realmente gira más rápido que nada. Finalmente, un problema resuelto. ¡Ay! Estoy tan cansado después de todas estas manualidades. Soy como una oruga. Entonces simplemente tenemos que hacerte un amigo oruga. Es tan agradable acostarse así y no hacer nada. ¿Por qué estás acostado? ¡Aún no hemos terminado! Necesitamos cortar todo de acuerdo con el patrón. Está bien, jefa. Lo haré en un abrir y cerrar de ojos. Toma, espero que funcione. Perfecto, déjame pegar todo. Yo ayudo con las patas para que nuestra oruga pueda avanzar. Mira esta linda carita. Vamos a llamarla Dolly. ¡Listo! Ahora nuestra Dolly puede arrastrarse a donde quiera. Yo soy el rastreador más rápido de esta casa. ¡Voy a vencerte! Espero que no te importe si me uno a ti para comer. Me encanta ser una oruga. Eso fue raro. Como sea, gracias por estar con nosotros hoy, amigos. Significa mucho para nosotros. Los queremos. No. Chip, nos vemos pronto, chicos. Adiós. Bueno, Sammy, ¿cómo te fue con las películas del futuro? Había tantas cosas interesantes, a veces algo aterradoras, pero útiles en su mayoría. Las tecnologías del futuro son geniales. ¿Y qué hay del presente? Tienes que limpiar aquí. Y yo pensaré que les vamos a mostrar a nuestros espectadores hoy. Bueno, si tuviera un robot de limpieza, lo ordenaría en un abrir y cerrar de ojos. Y yo seguiría viendo películas. Chicos, ¿les gustan las películas de ficción? ¿Cuál es su favorita? Presionen me gusta y comenten abajo. ¿Qué hago hoy? Sam, ¿qué haces aquí? Te pedí que limpiaras. No soy él. Soy el Sam del futuro. Toma, dámelo al yo del presente. Pero, ¿por qué no lo haces tú mismo? No puedo encontrarme conmigo mismo. Hasta luego, Sue. ¡Sam! ¡Ah! ¡Ven aquí! Tengo muchas preguntas todavía. Escuché mal, ¿o me estabas llamando? Bueno, casi. A ti del futuro. ¿Qué? ¡No me vi! ¡Oh, no! Pero trajiste un regalo para ti mismo. Oh, ¿en serio? ¡Ay, qué considerado! ¿Es algo del futuro? ¡Quiero saber qué es! Veamos qué tiene dentro. ¡Parece un auto! ¡Mira! ¡Hay un manual! Bien, pongámoslo aquí. Comenzaremos con las llantas. Suena bien. Esto va aquí. Y esta parte... aquí. ¡Ajá! Y... lo repetimos. ¡Listo! Ahora, el motor. ¡Su! Ahora te creo aún más. Bueno, sobre la visita del futuro. ¿En serio? Sí, este auto funciona con agua salada. ¿Dónde más podrías ver algo así? ¿Y si el futuro ya está aquí? No lo había pensado así. ¿Qué estás haciendo? Conectando cables. El negro por aquí, el rojo por aquí. No los confundas. Bien, y yo pondré la tapa. ¡Ahora arranquémoslo! Mira, estas piezas permiten que funcione con agua salada.
tenemos que armarlas así. Esto aquí y esto encima. ¿Y va a volar? No, Sammy. Creo que para esto aún falta bastante. Bien. Insertamos el motor del futuro en el auto. Y le echo un poco de agua salada. ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡El auto se mueve solito! Chicos, ¿les gustó nuestro auto del futuro? Entonces presionen me gusta. Y suscríbanse al canal por si el Sam del futuro regresa. Y escriban en los comentarios qué tecnologías del futuro les gustaría tener ya. ¡Hasta luego! ¡Hola, chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Tenemos que cuidar de esta adorable criatura! ¡Sú! ¡Date prisa! ¡Necesito tu ayuda! ¿Qué pasó? ¡Ay, es tan lindo! ¡Y triste! ¡Mira, está llorando! ¡Vamos a rescatarlo! Oh, ¡esta caja no es fácil de abrir! ¡Vamos a necesitar super herramientas! ¡Sú, trae el martillo de las garras! ¿Un martillo de garras? ¿En serio? ¡Ay, de hecho es fácil! Abrimos de aquí y luego así. Pero lo próximo que necesitaremos es un martillo de garras. Sé un poco más paciente, Sammy. Es hora de conocernos mejor. Así. ¡Ajá! ¡Ay, no llores, pequeño! Definitivamente te vamos a ayudar. ¿Tú sabes lo que necesitamos hacer? Vamos a ver. Deberíamos secarle las lágrimas, hacerlo sonreír, quitarle las pulgas, quitarle el vendaje, levantarle las orejas, cepillarle el pelo y finalmente limpiarle las patas. ¡Suena muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡De acuerdo! ¡Ven aquí, amiguito! Ah, eso es raro. Definitivamente necesitamos una herramienta ahora. ¡Sabía que no iba a ser tan fácil! Cortamos aquí y aquí. Muy bien, todo listo. Ahora podemos empezar a arreglarte. Y mientras tanto, yo sacaré el cepillo. Ahora te cuidaremos bien. Te quitamos las pulgas, el vendaje de la pata y hacemos que vuelvas a ser un perro feliz. ¡Ay, estás tan triste! Vamos a deshacernos de tus lágrimas. Justo así. Y el segundo ojo. ¡Oh, así está mejor! Y ahora te haremos sonreír. Así. Sacamos el hilo y listo. ¡Ay, te ves adorable! Arreglemos la lengua y ¡voilá! ¡Tenemos un cachorro sonriente! ¡Wow! Olvidé que tienes tantas pulgas, pero sacaremos a cada una en un abrir y cerrar de ojos. ¡Aquí está el equipo necesario! ¡Es increíble! No necesitamos el cepillo en este momento, pero sí la pinza que vamos a usar de inmediato. Y aquí... ¡Aguanta un poco más, cachorro! Tenemos que sacarla de esta pata. ¡Ay, no es tan fácil! Y... solo quedan dos pulgas. ¡Hasta nunca, bicho! ¡Upsi! Hay otra escondida aquí. Debemos apurarnos y sacarla. ¡Listo y listo! ¡Por fin te liberamos de esas pequeñas y desagradables pulgas! ¡Sú! ¡Mira qué peludo está! ¡Rápido! ¡Cepíllalo! Espera, Sammy. Primero tenemos que quitar esta venda. ¿Cuándo cepillaremos a nuestro husky? ¡Lo llamaré, Sammy! ¡Suena bien! Ahora quitamos el vendaje y espero que pronto tu pata quede como nueva. ¿Alguna noticia, Sú? La pata está bien. ¡Eso está muy bien! Estaba tan preocupado por él, así que vamos a cepillarlo. ¡Sammy! Haremos que su piel sea suave y brillante. Sú, espera, ¿qué hay de las orejas? Sam, te estás metiendo en el camino. Oh, pero, nos olvidamos de levantarle las orejas. Ups, es verdad, se me olvidó hacerlo. Levantamos las orejas y ¡wow! Se ve tan alegre. Así me gusta más. Ahora es un buen chico. Chicos, si les gusta nuestro nuevo amigo, entonces presionen me gusta y continuamos. Así que pequeño, empecemos con tu bozal. Cepillamos aquí. ¡Ay, qué suave pelaje tienes! Pronto quedará súper hermoso. Chicos, ¿les gusta cuidar a sus mascotas? ¿Bañarlas y cepillarlas? Escriban en los comentarios. Así que vamos a cepillar la cola ahora. ¡Miren qué adorable es! Y le está meneando. Supongo que nuestro cachorro disfruta del proceso. ¡Estoy enamorada de su cola! ¡Es tan esponjosa! La, la, tra, tra. Solo un poco más y estarás listo. Cepillamos tus patas. ¡Ay, se nos olvidó lavárselas! ¡Sammy! Estaba a punto de darte esto. ¡Buen trabajo, Sammy!
A mí y a Sammy nos gusta mucho la limpieza. Y nosotros te limpiaremos a ti también. ¡Ay, está genial! Y la segunda pata, así. ¡Wow! Mira, Sammy, las patas se están poniendo marrones otra vez. En realidad es increíble. Así le limpiaré las patas todos los días. Eres mi señor cuidador. ¡Sue! También tiene una placa para su nombre. ¡Wow! ¡Es hermosa! Solo necesitamos un nombre. Sammy, vamos a pedirle a nuestros espectadores que piensen en un nombre. Estoy seguro de que nuestros espectadores encontrarán el mejor nombre para el cachorro. ¡Chicos, no me fallen! ¡Adiós! Chicos, ¿cómo le pondrían a nuestra mascota? Comenten abajo y ahora iremos a presentarle a unos nuevos amigos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Supongo que Mark es un nombre muy bueno. Sí, es que es un niño. ¡Sam, vámonos! ¡Ya voy!